Metemos directamente a la capital japonesa para empezar a conocer el lugar de los cinco anillos, el Estadio Olímpico, para meternos en cada una de las sedes que serán espectaculares y que estarán sobre todo en dos lugares muy diferenciados. Por un lado, la zona de la bahía, donde están la mayoría de los estadios nuevos, y después la zona de herencia, la Heritage Zone, donde están aquellos escenarios de los Juegos Olímpicos de Tokio pasados, que fueron remodelados para esta ocasión, pero todos ellos reúnen lo esencial en Tokio: la tecnología y sobre todo la tradición. Exactamente, bien lo decías vos. La zona de la herencia tiene que ver con el Juego Olímpico, el de Tokio de 1964. Es lo que quedó, obviamente, remodelado. Y después está la zona de la bahía también, que va a albergar a muchísimos deportes. Ahí también estará concentrado varias disciplinas. Ahí donde veíamos va a estar Delfina Piñatelo, sí, en 400, 800 y 1500 metros libres, y estaremos con una de las grandes figuras del deporte argentino. También mencionaste el Estadio Olímpico, que va a ser el que va a albergar la ceremonia de apertura y la de clausura, y también va a tener el atletismo y la final de fútbol, que esperemos tenga la selección argentina, obviamente, y llegamos dulces. Sí, no será un camino fácil para la selección de fútbol, después hablaremos. Mañana tenemos el último partido amistoso con Corea del Sur en Seúl. Mientras tanto, las imágenes nos brindan los lugares donde se va a disputar el Sapporo Dome, el estadio de básquet. Allí estará la selección argentina dirigida por el Oveja Hernández, que lo tendremos hoy en el programa. También, buscando meterse en la discusión, sabiendo que Estados Unidos parte como principal candidato, pero hay equipos realmente muy, muy fuertes en el básquet, como Francia, como España, como Eslovenia. Seguimos recorriendo las sedes y el país y la capital, la sede, ¿no?, que es Tokio, lo que va a albergar. Mirá lo que es ese escenario, ¿no? Cuánta tecnología vamos a descubrir también en los próximos días. Que, como bien decías, dividida en la zona de la herencia, la zona de la bahía, también el área metropolitana de Tokio y algunas otras sedes, las cuales van a estar divididas todas las disciplinas. Algunas nuevas, ¿no?, que vamos a tener en este Juego Olímpico, por ejemplo, el surf. Exactamente, el taekwondo veíamos recién, y también el karate es uno de los que se suma, este último, que tiene lógicamente un arraigo muy importante en el país sede de estos Juegos. Aquí ya nos metemos en la zona de la bahía. Ustedes verán escenarios realmente muy novedosos desde lo arquitectónico, desde lo tecnológico, con un sentido muy fuerte para que luego sean utilizados a lo largo del tiempo por los japoneses una vez termine la edición 2021 de estos Juegos Olímpicos. La zona de la bahía, decías, 1.320 kilómetros cuadrados y 13 sedes tendrá, con varios deportes ahí en la zona de la bahía, que la vamos a escuchar nombrar varias veces durante los próximos días.